Bueno, eta hor entzun dugu ba, enpresa buru bat, esanez ba, ekintzaile personak behar dituela. Ez enpresa bakarrikan sortzeko, baizik eta enpresa baten barruan ere ekintzaile izateko. Eta atzo Jorge ere azaldu zuen gure planaren ardatzetako bat dala ekintzailetasuna. Orduan, ekintzailetasunai buruz arlo bate daukagu, Inge eta Leire, zatuzte honea, pixka bat. A ber, jartzen dioten, bai? Bueno, hasiko gea. Inge, arlo honetan, ekintzailetasuneko arlo honetan, ba, ze programak o ze gauzak egiten nahi gean, ba, pixka bat azaldu labur-labur, denboraki bagoaz... Vale, labur-labur egingo dugu. Gure arloan, batez ere, hiru programa lantzen ditugu. Urrats bat, ikas enpresa eta irekin. Urrats bat, lanbide heziketako ikasle eta ikasle hoiei bideratuta dago. Ikasle hauei, enpresa bat sortzeko laguntza eta babesa eskaintzen diegu. Ikas enpresan berriz, egiten duguna da, ikasle hoiei zeharkako gaitasunak eta ekintzailetasun hori zer den erakustea enpresa baten sorrera erabiliz. Eta bukatzeko beste programa bat daukagu lanbide heziketako irakasle guztiei zuzenduta irekin eta honen helburua da kultura ekintzaile hori lanbide heziketako ikastetxe osoan zehar zabaltzea. Ekintzailetasuna ez izatea bakarrik irakasle batzuen erronka, baizik eta eskola guztiko erronka izatea. Oh, eta orduan, bueno, ikas enpresa, ekintzailetasun kultura, hori gainez modulo bada, ikasgai bada, baina urras bat esan dugu, eta urras bat enpresak sortzen dira, urras bat... programa horren bitartez. Bai, egunon, buenos días. Leire, bai, cuando, respondiendo a la pregunta de Iñaki, cuando hablamos de emprender, entendido como creación de empresas o generar el propio empleo, tenemos que tener en cuenta que crear una empresa es un proceso complejo que entraña sus dificultades y influye en las personas que van a emprender no solo en lo profesional, sino también en lo personal y en lo económico, ¿no? Y en ese sentido, a través del programa Urrats Bat, lo que se trata es de dotar a esas personas que van a emprender con las mejores herramientas y los mejores recursos para que puedan afrontar ese momento de emprendizaje, de creación de empresa, pues con las mejores condiciones de éxito para que salga adelante. Y así lo que se trata a través del programa Urrats Bat es de convertir a los centros de FP en viveros de empresas, donde se les ofrecen una serie de servicios pues, para que puedan afrontar ese momento de creación de empresa y de desarrollo del plan de negocio y de puesta en marcha. Entre otros servicios que se ofrecen dentro de los centros de FP, tenemos una persona que es un docente, una docente dinamizadora de programa que acompaña a la persona que va a emprender a lo largo de todo el proceso, desde la generación de la idea hasta la puesta en marcha de la empresa. Por otro lado, tenemos una oficina de emprendimiento donde la persona o el grupo promotor puede trabajar desde los inicios y en los primeros meses de puesta en marcha de la empresa, una oficina dotada pues, con todos los equipamientos que puede necesitar. Y en último lugar, también el grupo promotor o los emprendedores y emprendedoras pueden utilizar todas las instalaciones del centro, maquinaria, laboratorios o talleres, para prototipar, para probar sus productos e incluso para producir en los primeros momentos de la creación de la empresa. Eta ze motatako enpresa que sortzen dira. Ze... Sí. En cuanto al tipo de empresas que se crean dentro del programa Urrats Bat, si nos fijamos, por ejemplo, en la forma jurídica, tenemos un 57% de empresas que serían empresarios o profesionales autónomos, autónomas. Un 19% aproximadamente son sociedades limitadas, un 5% son cooperativas y el resto son comunidades de bienes, sociedades laborales o alguna sociedad anónima también. En cuanto al número de empleos que se generan, podemos decir que tenemos 1,63 puestos de trabajo generados de media por cada empresa y en los sectores en los que se centran las empresas de Urrats Bat,
son un 82% empresas de servicios relacionados con las formaciones que se reciben desde los centros de FP, hostelería, instalaciones y mantenimientos electrónicos, eléctricos, fontanería, gas, informática, automoción. Un 12% sería sector comercial y un 6% empresas de ámbito industrial. Eta esan dizu, hor ikastetxeetan dauzkagula dinamizatzaile batzuk laguntzeko eta barreta egiteko. Hori irakasleekin nola lantzen duzue zenbat gutxi gora bera zenbat ikastetxeetan, zenbat dinamizatzaile dauzkagu eta nola lantzen da guzti hori? Bueno, bi programa hauen kasuan, urrats bat, eta ikasenpresan hitz egiten ari gara kanterari buruz. Gero, enpresa horiek sortzeko gaitasuna izango duten ikasleak. Orduan, argi izan behar dugu lehenengo ikasenpresa eskolan, ikastetxeetan lantzen den programa bat dela, eta gero, pertsona hoei laguntzeko urrats hori ematera, pausu hori aurrera emateko urrats bat dagoela. Urrats bat programa hori aurrera eramateko lanbide heziketako 64 ikastetxeetan dinamizatzaileak daude, dinamizatzaileak dira ikaslei enpresa sortzeko babesa eta laguntza eskaintzen dien irakasleak. Irakasle horiek beti ere ikastetxeko eta teknikako babesa izango dute atzean. Ikasenpresaren kasuan berriz, en el caso de ikasenpresa, donde el alumnado aprende a emprender emprendiendo durante 60 horas en un módulo que empieza en septiembre y finaliza en febrero, esos alumnos pasan por todo el proceso de una creación de una empresa. Y para el equipo de ikasenpresa con Pili Díez a la cabeza, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que la clave de ese programa es el profesorado. Si el profesorado no arriesga, no se anima a las nuevas metodologías y no quiere dar todo el protagonismo al alumnado, este alumnado no va a ser capaz de desarrollar ese espíritu emprendedor. Que como bien decía en el vídeo, queremos que nuestros alumnos sean emprendedores bien para el autoempleo y que creen una empresa o que sean intraemprendedores, emprendedores en sus puestos de trabajo. Queremos alumnado emprendedor en nuestros centros emprendedores y por eso contamos con unos 200 profesores en los centros llevando a cabo el programa ikasenpresa. Oso ongi, eta beste gauza bat horre baita ere, badakit, bueno, ibilizea atzerrian eta pixka bat unebokeko gure sarean, ekintzailetasuna azaltzen, OCDE-ko zenbait artikuluetan ere azaldu da hemen Euskal Herriko ekintzailetasuna, teknikan eramaten duguna, eta horri buru zerbait komentatu iguzu, eta horrekin ja bukatzen joango gea. Bueno, zentzu horretan, hemen Euskadin egiten duguna da, sailburu ordetzatik, gure sailburuak, eta gero teknikaren bitartez, argi daukagu, adibidez hemen Euskadin, Plan EBE 2020 dago, Estrategia Vasca de Empleo. Eta hor, jarraitzen den printzipioetako bat da, ematea babesa ekintzailetasunari. Orduan, marko horretan guk teknika bezala ez ditugu ekintza proiektu txiki bat egiten, enpresa bat sortzen, egin duguna da ekosistema bat sortu. Lehenengo, ikasleekin, gero, ikasle horiei laguntzen diegu enpresa sortzen eta gero sortutako enpresak ez ditugu alde batera uzten. Enpresa horiek babesten ditugu. Eta hori garrantzitsua da Euskaditik kanpo ze ez dira ekintza puntualak. Egiten duguna da osotasun bat. Eta gaur egun tokatzen ari zaigu bai UNESCO-ra joatea edo OCDE-ra edo partekatzera ez programa puntual bat edo ekintza zehatz bat, baizik eta daukagun ekosistema oso hori. Oso ondo, eskerrik asko eta